Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a un nuevo video de Historias para un Café. Nos acompaña una nueva biografía de alguien influyente hasta el día de hoy. A pesar de haber fallecido, su lucha, la injusticia y una vida de esfuerzo quedaron marcadas para la posteridad y su nombre genera admiración por todos. Hoy vamos a hablar de Nelson Mandela. Claro que si el contenido que realizamos te gusta, podés darle al botón de suscribirte, que es gratis y a nosotros nos ayuda a seguir creciendo como canal. Sé parte de nuestra comunidad y no te pierdas ningún video nuevo. Ahora sí, comencemos con el tema del día. Nelson Rolihlahla Mandela, más conocido como Nelson Mandela, fue un abogado y activista sudafricano que lideró la lucha contra el apartheid. Nació el 18 de julio de 1918 en Beso, Sudáfrica, y murió el 5 de diciembre de 2013 en Johannesburgo. En 1994 se convirtió en presidente de la República de Sudáfrica hasta 1999. Nelson Mandela nació en el clan Madiba, en la localidad sudafricana de Beso. Su madre era Nonkapino Sekeni y su padre Kosipa Kaniswa Gadla Mandela, consejero principal y primo del jefe de la región de Tembulandia. Mandela creció en un entorno rural y muy ligado a las tradiciones de su pueblo. A los 12 años, su padre murió y quedó al cuidado de su primo. Con él acudía a escuchar las historias de sus antecesores durante las guerras de resistencia. Así nació en él el deseo de luchar por los derechos de los suyos. Cursó los estudios primarios en Kunu, donde su profesora le puso el nombre de Nelson. Completó sus estudios en Clarebury Boarding Institute y después se matriculó en el Centro de Educación Secundaria de Helltown. Posteriormente, inició sus estudios universitarios de Bachelor of Arts en la Universidad de Fort Hare. Sin embargo, no los terminó al ser expulsado por unirse a una protesta estudiantil. Al volver a Kekesweni, su primo estaba realmente enfadado. Le ordenó volver a la universidad o, de lo contrario, le concertaría un matrimonio. Ante esta situación, Mandela decidió ir a Johannesburgo en 1941. En la capital sudafricana conoció a Walter Sisulu, un hombre que fue clave en su vida. Le ayudó a encontrar trabajo en Johannesburgo y a encontrar una universidad en la que terminar sus estudios en 1943. En 1944, Madiba, como le conocían en su círculo, se unió a la ANC, Congreso Nacional Africano, y lideró la creación de la Liga de la Juventud. En ese mismo año, contrajo matrimonio con Evelyn Mays, prima de Sisulu. Con ella, tuvo dos hijos y dos hijas. En 1948, el Partido Nacional de los Afrikaners se hizo con el poder de Sudáfrica. El racismo y la segregación racial se instauraron en el país con el régimen del apartheid. Como respuesta, la ANC tomó una posición más incisiva, pero siempre pacífica. En torno a 1952, Nelson Mandela lideró campañas de desobediencia civil contra las autoridades. Poco después, Madiba fue nombrado presidente de la ANC en la provincia de Transvaal. En agosto de ese año, Nelson Mandela abrió su despacho de abogados con su socio Oliver Tambo en Johannesburgo. Se convirtió en el primer bufete de abogados negros de Sudáfrica. En 1955 apareció de nuevo en la escena pública. Promovió la aprobación de una Carta de Libertad en la que se pedía la igualdad, acabar con la segregación racial. Al año siguiente, el régimen del apartheid pretendía adoptar medidas mucho más duras contra la población negra. Una de ellas era la de confinar a los negros en territorios marginales. Como respuesta, la ANC convocó manifestaciones y protestas por todo el país que condujeron a la detención de sus organizadores, incluyendo a Mandela. La celebración del juicio contra los 28 acusados terminó el 29 de marzo de 1961 con todos ellos absueltos. Durante estos años, Madiba se divorció y contrajo matrimonio con la trabajadora social Winnie Madikizela en junio de 1958. Con ella tuvo dos hijas. El 21 de marzo de 1960 tuvo lugar una protesta en Sharpeville. La policía cargó contra los manifestantes desarmados y se cobraron la vida de 69 personas. Este brutal suceso hizo que el gobierno declarara el estado de emergencia.
detuvieron a los líderes de la oposición negra e ilegalizaron la ANC. Mandela estuvo detenido varios meses. Convencido de que su actitud pacífica no servía para combatir al gobierno, Nelson Mandela se preparó para la lucha armada. En enero de 1962, bajo el nombre de David Motsamashi, Mandela abandonó Sudáfrica para ganar apoyos. Recibió entrenamiento militar en Marruecos y en Etiopía y organizó un movimiento clandestino para planear sabotajes contra todo el Estado. A su regreso al año siguiente, fue detenido y acusado de dejar el país sin permiso, de incitar a los trabajadores a la huelga y de conspiración. Nelson Mandela fue declarado culpable y sentenciado a 5 años de cárcel en la prisión de Pretoria. En mayo de 1963 lo llevaron a la prisión de Robben Island, aunque volvió a Pretoria en junio. El 9 de octubre de 1963, Madiba se enfrentó a otro juicio acusado de sabotaje. Mientras se enfrentaba a la pena de muerte, pronunció su famoso discurso el 20 de abril de 1964, cuyas palabras pasaron a la historia. Finalmente, lo condenaron a cadena perpetua. La mayoría de los años que estuvo encarcelado los pasó en la prisión de Robben Island, de 1964 a 1982. Durante este tiempo, su madre y su hijo mayor murieron, pero no le permitieron ir a sus funerales. Durante sus años en prisión, Madiba fue un símbolo de la opresión que se vivía en Sudáfrica, además del preso político más famoso del mundo. En marzo de 1982, fue a la prisión de Paulsmoor con otros presos como Sisulu. En 1985 fue intervenido quirúrgicamente y en 1988 fue diagnosticado de tuberculosis. Tras pasar más de 3 meses en 2 hospitales diferentes, Nelson Mandela fue trasladado a una casa en la prisión de Victor Verster. Allí pasó los últimos 14 meses de encarcelamiento. Finalmente fue liberado el 11 de febrero de 1990 por el presidente Frederick de Klerk. Ese mismo mes se legalizó de nuevo la ANC y Madiba se convirtió en una pieza fundamental para negociar el fin del apartheid. En 1991 fue elegido presidente de la ANC. 2 años más tarde, en 1993, recibió el Premio Nobel de la Paz que compartió con el presidente de Klerk. El 10 de mayo de 1994, Nelson Mandela se convirtió en el primer presidente elegido democráticamente en Sudáfrica. Mantuvo a de Klerk como vicepresidente y puso en marcha una política de reconciliación. Una de las principales medidas que tomó como presidente fue el Plan de Reconstrucción y Desarrollo. Gracias a estas políticas, la educación, la sanidad y el empleo mejoraron para los sudafricanos negros. En el 96 se divorció de Winnie y en el 98, con 80 años, Madiba se casó con Graca Machel. Un año después, Nelson Mandela dejó la presidencia de Sudáfrica y le sucedió Thabo Mbeki. Nelson Mandela vivió sus últimos años alejados de la vida política. Debido a su delicado estado de salud, cada vez eran menos las ocasiones en las que el expresidente participaba en actos públicos. Una de sus últimas apariciones fue en el Mundial de Fútbol 2010, celebrado en Sudáfrica. Tras un auténtico baño de masas, quedó patente que la figura de Mandela será siempre inmortal. Madiba murió en Johannesburgo el 5 de diciembre de 2013, con 95 años, convertido en una leyenda. Espero que el video haya sido de ayuda para entender mejor quién fue Nelson Mandela. De ser así, nos podés dejar un pulgar arriba y suscribirte a nuestro canal para no perderte nada del contenido nuevo que vamos subiendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.